All right, so let's continue with the next bar. Here we are. So the last bar, activity number three, please. Were you, let me see, Ismael, can you read for me activity number three so we can do it here? Write sentences in the future tense with will or won't. Excellent. Write sentences in the future tense with will or won't. So, escribe oraciones en el tiempo futuro. Remember that this tense means tiempo. En el tiempo futuro, pero es la palabra tiempo es solo de con respecto a gramática, a oraciones. Con will o con la negación de will, won't. All right, but here we need to remember the rule. That there are some words that goes at the beginning, and there are another words that goes in the middle, all right, in the middle between the subject and will. Let's see the first one because here I don't have how to write it down, so we can use. Remember that perhaps and maybe, where is maybe, goes at the beginning. Yeah, here's maybe. So these two words que significan tal vez, perhaps, and maybe, always, siempre, goes at the beginning, van al inicio. All right? You don't need to forget that. Perhaps and maybe goes at the beginning. Las otras palabras de que hablan con, de probabilidades, tiempo, van en la mitad, en el medio. So this one, the first one. So, we have to change will or won't. So here, we probably, ¿cómo le cambio el don? ¿Con will o con won't? Tell me, which one do you think is the right Won. word here? Won't. Excellent. Thank you. Who was? I think, I don't know, it was you, Juan Pablo. So, we probably won't. Cámbiale ahí la palabra. We, le ponemos la palabra probably y luego won't, because it's negative. So, esa sería la manera correcta de cambiarle el don que está en negativo con el, la negación del futuro, won't. So, este won't goes here. No sé si puedo escribir, let me check. I don't know if, all right, but it's too big. So, la respuesta sería, we probably won't. We probably won't need a keyboard or mouse. So that's the right answer here, number one. Then the second one, number two, computers think like humans. Who can help me? Who can tell me? How is the answer? Remember that perhaps goes at the beginning. So first, perhaps computers. Yeah. So who can tell me which word goes there? ¿Qué palabra va ahí? Anyone? Here is the example. Computers think like humans, pero tenemos este perhaps, que la regla dice que va al inicio. Perhaps, computers, tal vez las computadoras piensan como humanos, dice aquí, pero como tenemos que cambiarlo a futuro, ¿cómo decimos? Pensarán como humanos. Anyone? William, maybe? Perhaps, computers. ¿Qué palabra le hace futuro al, al verbo think? Will. Will think like human. Ahí lo completa, ¿verdad? Tal vez las computadoras pensarán, ahí este will le hace futuro, pensarán como human. Pensarán como humanos. All right. Entonces aquí la regla, recuerde que
El perhaps y el maybe siempre van al inicio. Las otras palabras van en la mitad, entre el sujeto y la palabra will, o el verbo que le hace futuro. All right. Let's check the next one. Number three. Maybe. So remember, where the word maybe goes. ¿Dónde va la palabra maybe? ¿At the beginning or at the end? Anyone? Tell me, maybe, beginning or end? ¿Inicio o final? Beginning. At the beginning. Excellent. Thank you, William. So maybe, what's here? Maybe clothing. Clothing and jewelry. Jewelry have touching. So then, el verbo tenemos que hacerle futuro. ¿Cuál es el verbo de toda esta oración? ¿Quién me dice cuál es el verbo en toda esta oración? Technology. No, eso es No. tecnología, no. Touch screen. Touchscreen tampoco, porque touchscreen dice que es pantalla táctil. Mira que no tiene verbo. ¿Cuál sería el verbo? Please. Which one? Hey, Worley. Jewelry significa joya, no es verbo, joya. Have. Have, have. What is the meaning of have? Tener, ¿verdad? Tener o haber. Entonces, ¿qué dice aquí? Tal vez la ropa y joyas tendrán. ¿Cómo le digo tendrán? ¿Cómo le hago futuro? Will have. Will have. Thank you, Andrés. Will have. Maybe, tal vez, la ropa y las joyas tendrán. Will have touch screen. Touch, or touch screen. Technology. Tal vez la ropa y la tecnología tendrán tecnología táctil en ellas. Touchscreen technology. So that's, we are talking about the future. Estamos hablando del futuro. Entonces, tal vez la ropa y la tecnología tendrán tecnología táctil. Entonces, yo todo en mi ropa. Me toco un botón por aquí, tal vez se calienta si está haciendo frío o me quita el sudor. So that's touchscreen technology. Recuerde que siempre tenemos que buscar el verbo y la palabra will va antes del verbo. Miren, aquí está el verbo have. La palabra will goes before, antes del verbo, para que le pueda cambiar a futuro. You don't have to forget that. Remember always. Y recuerden que esto está en su examen también, por eso estamos haciendo esta pequeña revisión, aclaración, so then you can be ready at the end. De la misma manera va a estar. Entonces, definitely, como no es de la regla, este va en la mitad, antes del will. Vamos a ver. My sister, let me see, somebody's here, is coming here. All right, Matilde. All right, so my sister, what we say, doesn't turn imprinted paper for school. All right, welcome, Mateo. Bienvenido. This class is being recorded. Está siendo grabada. So I will send you at the end to the group, the video. So then you can complete this activity because this is going to be on Monday. And also, I show all the scores and I say congratulations to you guys because you got 10 because of all the participation that you got here. So, clap for you, all of you. Right now, if you have time, Mateo, please open your workbook on page 56. We are completing this activity here. And I really need that you watch the video later so you can understand this part here. So let's complete. Let's continue. So my sister definitely
We need to use what is on the break. Tenemos que usar lo que está entre paréntesis. Definitely. Doesn't tour. What is the negative of doesn't in future? We need to use will or won't. Isn't it? My sister definitely won't tour. Imprinted paper for school. Paper for school. Okay. Mi hermana definitivamente no cambiará o usará papel impreso en la escuela. All right, remember this word definitely, y todas las demás, probably, definitely, van en la mitad entre el sujeto y el futuro. Mientras que solo la palabra maybe, ya la vimos anteriormente, maybe y perhaps, que significan tal vez, van al inicio, goes at the beginning of the sentences. All right. Let's continue the next one. Let's see, it's your turn now. Then, next one. I don't go anywhere without my smartphone. So here is another word, certainly. No, recuerden que solo las dos que mencioné anteriormente, maybe and perhaps, van al inicio. Entonces, certainly. Certainly. Let's start. I certainly, thank you. Andres, certainly, repeat, certainly. Certainly. Very good, certainly. What? Where is the verb? ¿Dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Quién me dice? Don't. Don't no es verbo, ahí solo está negando, dice no. ¿Cuál es el verbo? Who can tell me which one is the verb? ¿Cuál es el verbo? El que hace una acción, ¿verdad? Anywhere. No, anywhere es cualquier parte. Dice, yo no voy a ninguna parte sin mi teléfono inteligente. Ciertamente está abajo entre paréntesis. So, which one is the verb? ¿Cuál es el verbo en esta oración? Which one is the verb in this sentence? Oh. Go, exactly, go. Thank you. Go, ir, ¿verdad? El verbo ir. Entonces, dice que le tenemos que hacer futuro a ese verbo, pero aquí nos está indicando en forma negativa. So, I certainly, which one goes here? ¿Cuál va? Will go. Or won't? Will go. All right. Won't go, ¿verdad? Yo ciertamente no iré. Le hago futuro al verbo go. No iré. Anywhere, a ninguna parte, yo ciertamente no iré. Acuérdese que el won es la negación del futuro y el will o el futuro solo le afecta al verbo. Acá decía ir, acá dirá iré. Yo ciertamente no iré a ninguna parte, anywhere. Anywhere without. Without. What is the meaning of without? Sin. With. Así solito, with era con, ¿verdad? En without, sin. No se olvide estos pequeños vocabularios que le ayudan al momento de hablar y redactar. So, without, sin, my smartphone. Smartphone. Smartphone, teléfono, intelligent. Intelligent phone, clever, smartphone. Ahí estamos utilizando lo que nos pide la actividad. Escribo oraciones en el futuro, con el tiempo futuro, con will or won't. ¿Cómo sabemos cuándo es will o cómo sabemos cuándo es won? Alguien se puede estar preguntando. En la misma oración nos indica, ¿verdad? Aquí está con negativo, dice don't. Entonces, por eso yo sé que es won't, porque está con negativo. En la anterior, asimismo, estaba con.
Acá también estaba, mira, aquí está solo en positivo, so por eso iba will. Acá está negativo, don't. También es el negativo para el texto. Right, let me clean. All right, don't forget to write it down. No se olvide de escribir porque esta es su actividad del lunes. Del lunes, y eso es lo que le voy a revisar como primera calificación para este siguiente periodo. Entonces, as I said at the beginning, on Monday, I won't, miren que ahí está usando el negativo en futuro. I won't be there. No estaré allí en clases. I won't be there in class. Why? ¿Por qué? Because all the English teacher, we got a meeting, we got a worksheet, a kind of, you know, preparation. Tenemos un taller, un tipo de preparación. So that's why, por eso, I won't be there. No estaré allí. But of course, you have to complete this activity from your workbook, page 56, 57, and 58. All right. We still have 10 minutes, so let's complete this part here. All right, let's complete this part here. Let me see. Juan Pablo, please, can you read for me this activity number four, the order from activity number four? Go ahead. Match the parts Phrases. to make sentences and questions. Excellent. Match the phrases to make sentences and questions. Excellent. So don't forget, always you need to repeat if you make a mistake. Si hace un error, necesita repetirlo para que recuerde ya esa palabra, cómo se pronuncia y qué significa. So here say, match the phrases. Here are phrases. Empareje o una de las frases para hacer oraciones y preguntas. Para hacer, ¿verdad? To make sentences and questions. What are questions? ¿Cuáles son preguntas? Here we got the question marks. Look, question marks, so that means we got two questions here. All right. Let's check. I will give you in the same way 1 minute so you can try to understand. But first, I will read. Voy a leerlas so you can listen how I pronounce and you can understand the meaning. The first one say, if I make a video in the future, si yo hago un video en el futuro, luego vamos a ir viendo las respuestas acá. What will he do? ¿Qué él hará? Recuerden que el will le hace futuro al verbo. Aquí está el verbo do. Y aquí está, esto sabemos automáticamente que es pregunta porque empieza con WH question. Empieza con estas palabras que empiezan con doble H, ¿verdad? De pregunta. What? ¿Qué? Él hará. My friends may not be happy. Mis amigos podrían no estar feliz. All right? Next. If you buy a new smartphone, si tú compras un nuevo teléfono inteligente, vamos a ver qué pasará acá. He won't lose his file. Won't is a negative of the future. Y aquí está el verbo lose, perder. Lose. So él no perderá sus archivos, file. Él, he won't lose. Él no perderá sus archivos. Let's check here. If he back them up regularly. Si él los respalda. ¿Se acuerda que back up significaba respaldar, la manera de guardar regularmente? If I write about them on my blog. Si yo escribo acerca de ellos en mi blog. ¿Sí? En mi, como diario digital, ¿verdad? Blog. Which one will you buy? ¿Cuál comprarías? ¿Cuál tú comprarías o comprarás en el futuro? ¿Cuál tú comprarás? Will you buy? Aquí el will
Le hace futuro a este verbo, el verbo comprar, buy. Next, espero que estén siguiendo en sus libros lo que yo estoy leyendo y explicando, ¿verdad? Next, if his smartphone breaks, si su teléfono se rompe, se daña, si su teléfono inteligente se daña. Aquí está his, también eso es una pista donde esté un he, o sabemos que es donde está hablando de alguien, de un varón, hombre. It won't be a cat video. It won't be a cat video. No será un video de un gato, dice. It won't be, no será. It won't. Negative of the future. A cat, you know, cat is an animal video. Vamos a ver. So who can tell me? The first one. La primera, ¿con cuál va? Si yo hago un video en el futuro. If you know the answer, please, just tell me. Just raise your hand, tell me straight away. Directamente dígame cuál considera usted que es la respuesta. Si yo hago un video en el futuro, which it one of won't this? Be a cat video. Exactly, exactly. Thank you, William. It won't be a cat video. Very good. And then, next one. What will he do? If his break smartphone breaks. If his smartphone breaks, okay, podría ser porque empieza con what, que significa pregunta, y aquí tenemos, we got here a question mark. All right, we can check at the end. All right, next. My friends may not be happy. Aquí está en plural, ¿verdad? Aquí está una pista. Mis amigos no serán felices. ¿Si qué? ¿Si hago qué? If his smartphone breaks. All right, thank you, Mateo. So, if I write about them on my blog. Yes. So, William, your microphone. All right. So, aquí está la pista, miren. Then, cuando hablamos de plural, ¿verdad? Que aquí estábamos hablando de, en plural, de mis amigos. Very good. Thank you, Mateo. That's why every time that you participate, I mean, all of you participate, you got your extra score, extra point. If you buy a new smartphone, si tú compras un nuevo teléfono inteligente, which one? ¿Cuál sería la respuesta? Number one or number three? Number three. Number three, isn't it? Thank you, Adrian. Which one will you buy? Aquí está la pista, mira, dice buy on buy. Si tú compras un teléfono, un nuevo teléfono inteligente, which one, cuál tú comprarás? Excellent, very good, Adrian. And the last one we got here. He won't lose his file. Él no perderá sus archivos if he back up them, si los respalda regularmente. Great, well done. That's the. Please don't forget to copy. Keep it there as your activity for Monday. Okay, guys. Anyway, I'm going to, you know, set this video on your group. On your group. Okay, guys, you know, today is Friday, so time is over. It's 10 past 7. So I really want that you enjoy your weekend. Rest, relax, because from Monday, we'll start again. And it's going to be a really hard activities and work, because we start a new period. Desde el lunes empezamos este nuevo periodo. Saben que va a ser un trabajo bastante fuerte, really hard, porque viene también la casa abierta y toda la unidad 10. So, relax, rest, you know, share with your family, and be ready for Monday. Estén listos para el lunes, que empezamos ahora sí con fuerza.
All right. Enjoy your weekend, guys. Bye bye. See you Bye, on teacher. Monday. Bye, Adrian. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, William. Bye, Andres. See you guys. Pablo. Bye, Ismael. Ismael.